Gracias, Roel. 10:59 de la mañana, hora del tiempo del centro de México. Y vamos a llegar directamente al límite de la fama y vamos a hablar de una mujer maravillosa, una gran actriz. Y me duele de repente no tenerla cerca porque llegué a tener una gran amistad y una cercanía importante con esta gran mujer, pero insisto, sobre todo, estupenda amiga. Leonorilda Ochoa, límite de la fama, Héctor Vargas. Hola, Mau, buenos días. Bien, buenos lo dijiste, días. Una gran mujer dentro y fuera de los escenarios, sí. Pero sobre todo, una mujer que nos hacía reír con una chispa única, una espontaneidad como nadie. O sea, la veías en la televisión, en el teatro, inmediatamente risas y risas con ella, ¿no es así, Mau? Y era más divertida estar en su casa, convivir con ella, que te platicara sus historias. Era mucho más interesante, obviamente, desde mi punto de vista, que de repente ver una película que era fantástico, verla y disfrutar. Igual en el cuadro o en la pantalla. Mau, el día de hoy le hicimos un homenaje muy especial aquí en el Límite de la Fama. Vamos a arrancar con sus inicios en la actuación, porque te cuento que ella dejó la carrera. ¿Qué carrera? La de contabilidad, para dedicarse de lleno a qué, hacer reír a la gente, arrancarnos carcajadas en casa. Y esto es el Límite de la Fama, Leonorilda Ochoa, primera parte. Venga. Es que yo, pues, francamente, yo nunca pude con el inglés, ¿verdad? Inclusive, yo tuve un novio americano. Bueno, gringo, ¿no? Oye, los gringos, qué bien hablan en inglés. Leonorilda Ochoa Ochoa nació en la Ciudad de México el 30 de octubre de 1939. Fue la cuarta de cinco hijos del matrimonio conformado por Cristina Ochoa y Rubén Ochoa Silva. Sus primeros años de vida transcurrieron en la colonia San Pedro de los Pinos. Siempre fue muy apegada a su padre, quien se desempeñaba como violinista y bajista en la orquesta de la Ciudad de México. Cuando la acompañaba a sus diferentes presentaciones, Leonorilda quedaba impresionada por todo lo que se vivía en ese momento. Los aplausos, los reflectores, pero sobre todo le emocionaba la idea de pisar un escenario. Cuando le contó a su papá que quería dedicar su vida a las artes escénicas, inmediatamente escuchó un no como respuesta. Sin embargo, con la ayuda de su madre, se metió a estudiar actuación, canto y baile en Bellas Artes. Si algo diferenciaba a Ochoa de sus demás compañeros, era la chispa que tenía. Siempre contaba con el chiste, la ocurrencia y la salida perfecta para cualquier situación. Fue así que a los 14 años debutó oficialmente en el ambiente artístico, en varias emisiones del programa de radio Los Aficionados, que transmitía la XCW. Justo cuando estudiaba el segundo año de la carrera de contabilidad, Leonorilda se unió como corista al quinteto de los hermanos Salinas, en donde triunfó con gran éxito, por lo que tomó la decisión de abandonar los estudios para enfocarse de lleno a la actuación y el canto. En amor, la mujer es mejor, tiene que ser. En amor, la mujer es mejor, tiene que ser. La carrera en televisión de Leonorilda Ochoa comenzó como extra. Más tarde, por allá de 1962, apareció en el programa Chucherías, en donde compartió escena con Héctor Lechuga, Chucho Salinas y Alejandro Suárez. Gracias al buen recibimiento del público, Leonorilda también fue parte de emblemáticos programas de comedia como Variedades del Mediodía y en Cómicos y Canciones. Otras emisiones en las que participó exitosamente fueron Do Re Mi de Costa a Costa y Estudio Riley, entre varios más. Pero fue en los Beverly de Peralvillo en donde se colocó como una de las comediantes del momento. Mi Borras es mi esposo y lo amo con toda mi alma, pero por otro lado tú eres mi madre. Su personaje de La Pecas marcó un antes y un después en su carrera. A la par se consagró como una de las favoritas del público, ya que cientos de mujeres se identificaban con su papel de esposa fiel e irreverente, que siempre se preocupaba por los demás. Tras el éxito de los Beverly de Peralvillo, Leonorilda obtuvo su propio programa de televisión llamado La Media Ochoa, en el que estuvo acompañada de los payasos Pestañón y Pestañín. A la par de la televisión, Ochoa también participó en emblemáticas cintas como Cazadores de Espías, Los Años Verdes, Qué Familia Tan Cotorra y La Mujer de Oro, entre varias más, mientras que alcanzaron una estrella, Vivo por Elena, Alma Rebelde, Código Postal y Rubí, fueron algunas de las telenovelas en las que participó en más de 40 años de carrera. Wow. Sin duda, Mau, no me dejarás mentir, fue La Pecas el personaje que la consagró en la comicidad mexicana y que mucha gente todavía la ubica como La Pecas de los Beverly de Peralvillo. Totalmente, y ahí vivió muchos años, ¿eh? En San Pedro de los Pinos. Yo cuando me tocó convivir y estar mucho tiempo con ella, justamente vivíamos a dos calles de diferencia y nos veíamos
muy, pero muy seguido. Él vivía en la 21 y yo vivía en la 17. ¿Cómo era como vecina? Estupenda, era grande, era maravillosa. Nos veíamos ahí con Sergio, con su hijo. Grande, grande Leo siempre. Wow, felicidades. En esta segunda parte vamos a hablar un poco de la vida fuera de los escenarios de Leonorilda, porque se casó en más de una ocasión, tuvo varios galanes y también de un accidente, Mau, que marcó su vida fuera de los escenarios. ¿Te parece? Por favor. Arrancamos. Puede ser, no puede ser, mamá. ¿Cómo va a tener mamá el abuelo? ¿Ahora cómo se lo dijo al Borras? Acuérdate, ¿cuánto tiempo ha esperado el Borras a que el abuelo haga Huichin y McCoy? ¿Y ahora es algo con que tiene mamá? La vida de Leonorilda Ochoa, fuera de los reflectores, estuvo llena de secretos, matrimonios fugaces y mucha polémica. La actriz siempre se encargó de mantener su vida privada lejos de los reflectores. Sin embargo, con el paso del tiempo se dio a conocer que la actriz estuvo casada en varias ocasiones, dejando a más de uno con la boca abierta. Su hija reveló en un programa de televisión que justo cuando Leonorilda tenía tan solo 17 años de edad, se casó con Rubén Esteban, un reconocido pintor de la época. Su historia de amor acabó tan solo un año después y de inmediato la actriz solicitó el divorcio. Meses después, Leonorilda cayó profundamente enamorada de un hombre llamado Manuel Ruiz. Lo suyo fue muy fugaz, intenso y apasionado. De esa relación nació su hija Paola. Sin embargo, nunca llegaron al altar, ya que él era casado. Unas semanas más tarde, Ochoa se casó con el cantante de bolero Pepe Jara. Tristemente, su matrimonio tan solo duró 3 meses, pues según algunas versiones, ambos eran muy, muy celosos. Leonorilda volvió a encontrar el amor en brazos del escritor Mauricio Clif. Mientras que en la década de los 70 entabló una relación con el actor Sergio Ramírez, con quien procreó a su segundo hijo Sergio. Una de sus últimas parejas fue el reconocido actor Ricardo Weber Chattanooga, con quien nunca llegó al altar, ya que fue ella quien rechazó la propuesta. No me guardes más rencor, la frialdad y el desamor, fue tu venganza. La tragedia alcanzó la vida de la actriz mientras trabajaba en la obra Una pulga en la oreja. Justo cuando la compañía entera se encontraba de gira, sufrieron un terrible accidente que los marcó para siempre. Justo cuando el camión en el que viajaban, de Maravatío a Morelia, sufrió un terrible accidente que lo dejó volteado a media carretera. Este percance estuvo a punto de terminar en tragedia, pues el autobús estuvo a nada de caer por un barranco de 25 metros de profundidad. Leonorilda terminó con graves lesiones en la cabeza, mientras que Alejandro Suárez con 2 costillas rotas, debido a que el baño le cayó encima, y Pompín Iglesias salió disparado del camión con leves heridas en todo el cuerpo. Tras este accidente, la vida de la actriz no fue la misma, pues su desenvolvimiento y desarrollo profesional se vio marcado negativamente. Según amigos y familiares, Ochoa siempre fue una mujer olvidadiza, una persona con memoria corta a la que siempre se le olvidaban las cosas. Pero nadie se imaginaba que esto era el principio de una terrible enfermedad que más tarde se le diagnosticaría en el extranjero. La actriz comenzó a preocupar a colegas, productores y a sus propios hijos cuando empezó a olvidar los llamados que tenía para la grabación de la telenovela Rubí, cuando no recordaba las líneas de una obra de teatro que protagonizaría bajo la batuta del productor Rubén Lara y cuando no recordaba las fiestas que organizaría su hija para su boda. Por esa época fue cuando empezaron los problemitas con Leonorilda. Sí. Te tocó, ¿verdad? Sí, claro. Que empezaba a olvidar a la gente, las cosas. Y la tercera parte vamos a hablar lo que siempre nos toca, lo triste, lo malo. ¿Cómo fue? ¿Cómo le llegó esta enfermedad del Alzheimer a su vida? ¿Y cómo fueron sus últimos días, no? ¿Y cómo? Fíjate, a mí lo impresionante es la fuerza con la que tomó Sergio toda esta parte de la historia que le tocó vivir y agarró al toro por los cuernos, ¿eh? Y también le tocaron muchas críticas, que por qué lo hace así, que por qué todo esto con la hermana. Sí. Lo vamos a ver ahorita. Venga. Arrancamos la tercera parte del Límite de la Fama, Leonorilda Ochoa. Doña Lola, me urge hacer una llamada. ¿Me puede prestar su teléfono, por favor? No, a ti ni te presto nada, ni vuelves a poner un té en mi casa. Por favor, doña Lola, es muy importante. Pues para mí lo que es importante es cuidarme de los rateros. Y como tú eres una de las principales sospechosas... En el 2004, Leonorilda ya presentaba severos problemas de memoria mientras participaba en la telenovela Rubí, junto a Bárbara Mori, Sebastián Rulli y Eduardo Santamarina. Según una de sus compañeras, Leonorilda debió usar siempre el apuntador para no estropear la escena y en alguna ocasión salió con el vestuario al revés debido a sus problemas de memoria. Un año después, en el 2005,
la actriz viajó a Argentina para acompañar a su hijo Sergio a la grabación de una telenovela. Un día, de la nada, Leonolinda gritó a los cuatro vientos que la tenían secuestrada. Este hecho hizo que Sergio la llevara con varios doctores en Argentina, que le confirmaron lo que muchos sospechaban. La actriz padecía Alzheimer. De regreso a la Ciudad de México, Ochoa se sometió a varios estudios que le reconfirmaron que era víctima de esta terrible enfermedad. De inmediato, su hijo Sergio optó por no revelar lo que ocurría en la vida de la actriz. Pero fue su hija Paola quien dio a conocer que Leonolinda padecía Alzheimer en un programa de Estados Unidos. A partir de ese momento, un distanciamiento se generó entre los hijos de la actriz y la intérprete de La Pecas en Los Beverly de Peralvillo terminó viviendo en una casa de asistencia especial en donde contaba con todos los cuidados necesarios para su enfermedad. Además, en esta ciudad perdida vive mucha gente bien mala. Hasta te puedes encontrar otro más peor que el Malas Pulgas, hija. Lo siento mucho, chiquita. Compañeros de telenovelas, obras de teatro y películas acudían constantemente a visitar a Leonolinda hasta la casa de retiro donde se encontraba. Sin embargo, el panorama era desolador. A pesar de que el lugar era espectacular, con grandes jardines y médicos de primer nivel, la actriz ya no recordaba nada. Leonolinda no reconocía a aquellos amigos con los que compartió horas y horas en los foros de grabación, así como risas, escenas y giras por todo México. Leonolinda falleció el 22 de mayo del 2016, a los 76 años de edad, víctima de un paro respiratorio en un hospital de la Ciudad de México, luego de luchar por varios años con el Alzheimer. Actualmente nadie podrá olvidar las risas y carcajadas que nos arrancó con todos sus trabajos en cine, teatro y televisión, pues Leonolinda Ochoa se consagró como una de las comediantes más completas del espectáculo mexicano, que continúa brillando con mucha fuerza, solo que ahora desde el cielo. Un pequeño homenaje para una grande, dentro y fuera de los escenarios, Mau, pero sobre todo una gran amiga para ti. Sí, y me duele mucho. Mau, dentro de la investigación hay un sitio oficial de Leonolinda Ochoa y allí encontramos fotos de ella con sus mejores amigos. Ella misma las escogió, logramos investigar y ella subió una muy especial que quiero que veas a continuación. No. ¿Qué es esta? Ella en este sitio tenía fotos con sus mejores amigos. Mm-mm. Y ahí estás tú con ella, Mau. Grandes recuerdos, ¿no es así? Sí, muchos. Muy grandes, muy bellos, de verdad, que viví un... grandes momentos ahí en su casa con Sergio, con todos. Insisto, era una mujer fantástica que era mucho más divertida, mucho más entretenida, mucho más mujer y mucho más humana que cualquier película, que cualquier telenovela y que todo. Exactamente. Sí. Este fue un pequeño homenaje para ella, Mau. Grande. Oye, digo, finalmente sí quisiera aprovechar nada más, si tienen la oportunidad en algún momento de ver el monólogo que hace Sergio Ochoa de la vida de Leonolinda, véanlo de verdad. El cuidador o mamá, las llaves del coche no van en el refri. Un gran homenaje que le hace Sergio a su madre y creo yo, desde mi punto de vista, una gran terapia que constantemente Sergio está haciendo a la hora de representar esta obra de teatro. Gracias, Héctor Vargas. Gracias, Timo. Seguimos con más. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.